Chavales, aquí estamos antes de la salida de 21K y tenemos a... ¡Al Maki! Al Maki Gabri, tenemos a Víctor aquí, que si pasa alguien le mete una patada a karateka y lo manda a correr. Y bueno... Por favor, no tiene que ir tapado, emergencia, ¿eh? Aquí la salida, vamos a echar un... Y no. ¿Pasas? ¡Vamos, Julio, a tope! ¡Vamos, Gabriel! Chavales, kilómetro 4, joder, casi 300 de desnivel en un momento, pero bueno, súper bien, la verdad. Acaban de yo no me puse la cámara delante para verme, pero bueno, no pasa nada. Vamos, mucha calor, humedad, la hostia, pero así vengo, como se puede hacer. Necesito bajar 2 horas, si no, pues nada. Llega con clase la meta, chavales.
buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, para cerrar un poquito el vídeo, porque muchos a lo mejor os perderéis, no he podido grabar la carrera de 10 kilómetros, porque, bueno, en verdad podría haber grabado, pero claro, solo me llevé una cámara, la otra no, al final no la tenía cargada, bueno, trabajando el fin de semana, pues al final me ha pillado un poco el toro. Última carrera puntuable para la Liga Trail de Ibiza. Ya sabéis que íbamos quintos. Ya hemos hecho 3 pruebas, ayer hicimos la cuarta. Y nada, y como habéis visto, bueno, la carrera la ha grabado Alex haciendo la liga, pero de la de 21 kilómetros. Yo ya sabéis que hacía la corta, la de 10 kilómetros. La verdad es que carrera, como habéis visto, muy técnica. Que salían 9.500, 9.400 con 450 positivos, o sea, no estaba nada mal. Terreno bastante técnico, se nota que la parte de San Miguel, San Juan de la Isla, la zona norte, es la zona más técnica, pero muy muy bonita, yo disfruté muchísimo. Carrera sube baja todo el rato. La verdad es que tuvimos suerte, pues que salimos un poquito de menos a más, conseguimos llegar segundos, de hecho aquí tenemos, ¿no?, la medalla. No tengo vídeo ni he podido grabar nada, ya lo sé. Pero bueno, entre que no me llevo muy bien con la organización y que solo tenía una cámara, pues bueno, pues he preferido que Alex grabase bien un poquito el recorrido más largo y viese un poquito más del recorrido suyo que al final del nuestro, que ya lo teníamos grabado del entreno anterior. Así que nada, creo que nos ponemos segundos o terceros seguro en la liga. Así que quedaría una prueba aún. Pues son 5 pruebas, pero eso puntúan 4. Entonces, dependiendo de la quinta, quién vaya y qué haga, pues igual vamos, igual no. La idea es que no. ¿Por qué? Porque ahora ya el próximo fin de tenemos un 10K aquí en casa, que le tenemos muchas ganas, San Mateo. Y luego el siguiente fin de descanso. Y el siguiente ya estamos en la Maratón Ultra Pirineo, que iremos con Juanma, Juan María Jiménez. Que grabaremos, iremos cosas chulas, lo pasaremos genial, iremos en caravana a Bagá y bueno, lo pasamos a pasar pipa. Fin de semana siguiente estaremos en Lanzarote en el medio Ironman. El fin de semana siguiente tenemos carrera aquí en casa. Y luego el siguiente estaremos en territorio templario. Así que ya la temporada se va terminando. Luego ya en noviembre solo tenemos la Egyptian Race, que es esta carrera de obstáculos, que dejé el vídeo en el canal. Y ya está, el año ya está hecho. La verdad, creo que es una temporada muy guay, la vamos a terminar por todo lo alto. Muy buenos números, es verdad que una pena en el Mont Blanc no haber podido sacar un puntito más, pero bueno. Y nada, como os decía, la carrera muy bien, yo me caí un par de veces, pero de menos a más, corriendo y trotando toda la carrera, así que me noté muy fuerte y sobre todo me noté sobrado de distancia. Quiero decir, que se nota que estoy para correr una maratón. Entonces 10 kilómetros se me hicieron, aunque es un ritmo bastante exigente, de hecho de media saqué 179 pulsaciones y de máximas 197, así que os podéis hacer una idea del nivel agónico que se hace en 50 minutos de carrera. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, dale a like, suscríbete si no estás suscrito y seguimos a tope. Un abrazo y a vuelta a la normalidad y todas las carreras, así que ¡hasta luego!